Hola, mi nombre es Argentino Díaz y bienvenido a mi canal. Todos los que estamos desarrollando el negocio de Amway sabemos lo importante que es escuchar los audios, porque escuchar los audios va formando nuestro ímpetu empresarial, va formando nuestro carácter empresarial. Escuchar audios nos ayuda a aprender de las experiencias de los que ya hicieron este negocio, de los que ya lograron los resultados que nosotros esperamos dentro del negocio. Así que es súper importante escuchar los audios. Y quiero invitarte a que escuchemos este audio juntos. Evita todo tipo de distracciones y concéntrate en el audio para que puedas aprovechar toda la información de este audio. Si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones cuando yo suba un video a este canal. Listo, ponte cómodo y escuchemos este audio. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, nosotros felices, fascinados de estar aquí en Argentina. Siempre que venimos disfrutamos un montón. Nos encanta su país. La verdad que el país que más nos gusta después de Colombia es Argentina. Así que estamos pasándola súper, súper bien. Y pues la verdad que es un inmenso placer poder compartir con todos ustedes. ¿Cómo la están pasando? Yo quiero que me cuenten cómo la están pasando. ¿Cómo la pasaron el jueves y el viernes? ¿Listos para el próximo nivel? ¿Seguro que sí? ¿De verdad que sí? Bueno, yo creo que ¿quién tiene ya la decisión de hacerse diamante? Pónganse de pie los que tienen la decisión de hacerse diamante. ¿Seguro van a ser diamante? Sí. ¿Seguro, seguros? Sí. La chica, voy a hablar primero con las chicas. Las mujeres, damas. ¿Quién de las damas se va a hacer diamante? ¿Sí? Entonces les voy a dar una recomendación. Primera recomendación. Cómprense su traje de diamante. Cómprenlo ya. Y yo sé que alguno está pensando, pero si me subo de peso. No, 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 no piensen en eso. Cómprenselo. Porque si usted va a calificar, usted lo tiene que tener. Y imagínese, usted lo cuelga ahí en su closet, lo pone en el closet y todos los días lo ve. Y se lo mide de vez en cuando y se toma la foto y usted comienza a verse con el traje ya listo para el diamante. Una socia me dijo, que le dije eso y me dijo, pero es que de aquí allá va a pasar de moda. Yo le dije, ay mamita, usted se va a demorar mucho entonces. ¿Sí me entiende? Ya estaba pensando que se iba a demorar mucho inconscientemente. Y los hombres, por lo menos cómprense un corbatín. Por lo menos. Sí, por lo menos. Corbatincito, que aquí le dicen corbatín, el moño eso. Pero comiencen ustedes a ver porque ustedes son diamantes, lo único que les faltan son los puntos. Y eso van a ir apareciendo en la medida que ustedes hagan su negocio y creen su estructura. Así que un fuerte aplauso, felicitaciones. Yo les quiero hablar de 5 errores que uno comete, que cometemos los líderes, que son como los errores más recurrentes que nosotros hemos visto en el tiempo que llevamos en el negocio. Nosotros llevamos, como les decía ahorita Marco, 21 años desarrollando este negocio. Nos tomó 5 años llegar a diamante. Y llevamos 16 años de diamante. Y lo que nos hemos dado cuenta es que hay varios errores que cometemos los líderes, pero hay como que son 5 que son los más recurrentes en el proceso y que son los que hacen que de pronto uno no tenga el resultado tan rápido. Y porque unas personas pueden crecer más rápido que otras, van a haber muchos más factores. Andrés habló de lo que es crecer como ser humano, pero cuando estamos en el campo de batalla, en la calle, comenzamos a incurrir algunos errores que nos detienen el proceso. El primer error del que yo voy a hablar es estar en piloto automático. A ver, se lo voy a poner de esta forma. ¿Usted ha conocido a alguien que viene a una convención y viene a la otra convención y viene a la otra convención y como que no pasa nada de convención en convención? ¿Sí le ha pasado? A nosotros nos pasó durante mucho tiempo. Nosotros arrancamos, nosotros llegamos a Platino, llegamos a Rubí y luego duramos en Rubí como 3 años y medio. Y entonces nosotros nos hicimos Rubino y luego nos hicimos Rubí Fundador. Y un día nos llama Fernán Fábrica, nuestro diamante, y nos dice, felicitaciones, ustedes son los primeros rubíes fundadores de Latinoamérica. Nosotros no teníamos ni idea que habíamos sido rubí fundador, o que éramos los primeros rubíes fundadores de Latinoamérica. Entonces, nos pusimos una meta para el año siguiente,
que la meta fue recalificar Rubí Fundador. No, pero miren lo curioso. El ego nos decía por dentro, si nadie lo ha hecho un año, pues menos dos. Y entonces andamos en piloto automático durante todo un año con una meta de que de mantener. Porque realmente la meta que tuvimos ahí fue mantenernos Rubí Fundador el otro año. Y muchas veces nosotros andamos en el proceso en que andamos de mes en mes y no tenemos una meta. O ponemos una meta el primero y nos acordamos el 31. ¿Y eso qué es lo que pasa? Que no produce resultados, porque lo mismo comienza a hacer la gente de su grupo. Usted ha encontrado a alguien con el que se ha sentado y pusieron una meta el primero, y él dijo que el primero iba a dar tantos, ese mes iba a dar tantos planes, iba a hacer tantos puntos, y se acordó al final del mes, o usted le recordó al final del mes. Pero muchas veces nosotros mismos andamos en ese proceso, nosotros no tenemos una meta, y uno debe tener una meta siempre. Foley, que Tim Foley nos dijo, no, Fernan nos dijo, cuando nosotros comenzamos a calificar diamante, Fernan nos dijo, les voy a dar una sola recomendación, que fue la recomendación que me dio Tim a mí cuando estaba calificando diamante, me dijo Fernán. Me dijo, asegúrense que ustedes y toda la gente de su grupo tienen meta. Esa es la clave para que el negocio crezca. ¿Y por qué es importante tener una meta? A ver si les puedo poner un ejemplo para poder ayudarles por lo menos si lo entiendo yo más fácil. Hay algo que se llama el sistema de activación reticular. El sistema de activación reticular es como un filtro que va a hacer que uno se enfoque en lo que uno realmente quiere. Cuando alguien aquí ya estaba embarazado, bueno, de las chicas embarazadas, ¿se acuerdan que cuando ustedes estaban embarazadas veían mujeres embarazadas por todo lado? ¿Sí pasa acá? ¿Cierto? ¿Sí? No es que se hayan embarazado más mujeres, sino que el sistema de activación reticular, como uno está como con esa expectativa y con esa emoción y eso, entonces ve mujeres embarazadas por todos lados. Ahora los hombres se embarazan, pero los hombres sí, se embarazan de un auto, por ejemplo, del carro, ¿sí? Alguien que tiene el carro y entonces quiere comprarse su carro y comienza a verlo por todo lado, y entonces uno comienza, allá va mi carro, eso lo que hace es que, como usted tiene una meta clara, entonces el sistema de activación reticular le ayuda a usted a enfocar en eso que usted quiere. Entonces usted ve el carro por todo lado, porque tiene una meta. Si nosotros no tenemos metas, pues vamos a estar en el proceso de que estamos siempre en piloto automático, y se nos pasa un mes, y se nos pasa otro mes, y se nos pasa un año, y se nos pasa otro año. ¿Cuánto tiempo le toma a una persona llegar a diamante? ¿Cuánto tiempo le toma a una persona llegar a esmeralda? Llegar a esmeralda son 12 a 18 meses. Lo que pasa es que va a llegar el momento en que esos 12 o 18 meses se comienzan a contar. Y es cuando usted está claro en lo que quiere, cuando usted lo cree y cuando usted tiene una meta fija. Y a veces nos ponemos metas que no nos creemos y es donde perdemos en el proceso. Entonces muchas veces estamos poniéndonos metas, que ya me pasó, yo estaba hablando con una socia en Venezuela y entonces ellos habían sido plata tiempo atrás. Venezuela tiene una situación bien interesante, yo me imagino que ustedes han escuchado, y ella en este momento no es plata, son 12%. Y entonces le pregunto yo, ¿y cuál es tu meta para este mes? Y me dice, plata. Y yo, ¿por qué plata? Me dice, porque yo ya fui plata y tengo que recalificar. Y yo le decía, ¿y el mes pasado cuál era? Plata. ¿Y el antepasado cuál era? Plata. Yo le dije, ¿no te estás dando cuenta que tú estás peleando con algo que no te crees? ¿Qué tal si tú lo llevas paso a paso? ¿Por qué no lo llevas al 15? Ya me dice, pues que yo ya fui plata, yo tengo que recalificar. Yo le digo, sí, pero llevas 5 meses, si lo hubiera llevado paso a paso, muy seguramente ya hubiera recalificado. Porque ella quiere, pero aquí adentro el enano no le ayuda. El enano no se lo cree. Entonces cada vez que pone una meta, ella está en contra de lo que ella misma cree, está peleando con ella misma. Entonces tiene que trabajar en ese proceso de comenzar a creerse lo que quiere. ¿Cuál es tu próxima meta? ¿Cuál es tu meta para este mes? ¿Tú tienes una meta para este mes? Piensa eso. ¿Tienes una meta y la tienes clara? ¿Cuál es tu meta de este mes? ¿Cuál es la meta que vas a tener de aquí a la próxima convención? ¿Cuál es la meta en estructura? No es en nivel solamente, es en estructura. ¿Cuántos conectores pro tú vas a crear de aquí a la próxima convención? ¿Cuánta gente vas a traer a la próxima convención? De esta convención tienes que salir con metas claras para la próxima convención. Nuestro negocio se corre de convención en convención. Entonces es importante que tú tengas una meta. No puede uno seguir corriendo el negocio en piloto automático. No, porque no va a llegar. Va a estar navegando, pero no va a llegar.
Entonces, el primer error que uno comete es no tener meta, estar en piloto automático. Segundo error que uno comete es estarse comparando. Estarse comparando. Una gran ventaja que nosotros tuvimos cuando hicimos este negocio era que no había redes sociales. Eso fue una ventaja para nosotros. Porque es que lo que pasa es que ahorita las redes sociales lo confunden a uno. Porque uno recibe información. Yo recibo información que ni quiero recibir a veces. Me llegan que los Twitter de aquí, los Twitter de allá, y yo no sé para qué me metí a Twitter si nunca entro, pero sí me llega información. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno se confunde porque tú escuchas, haz esto, haz aquello, y entonces uno comienza ¿qué? A perder el foco, a perder el foco. Nosotros comenzamos nuestro negocio y nosotros tenemos una estrategia que la corrimos durante 5 años. Y en 5 años nos hicimos diamantes. Pero estábamos siempre corriendo lo mismo. Es como, ¿usted se ha dado cuenta? Pues no sé aquí. En Colombia hay unas carretas que son tiradas por caballos, eso lo llaman zorras. Entonces eso lo utiliza la gente para cargar cosas. Entonces atrás tiene como una plancha, un planchón grande y el caballo lo va alando. Y al caballo le ponen algo que le llaman gringolas. No sé si aquí se usa eso. ¿Qué son? ¿Ustedes saben para qué le ponen eso? Para que el caballo no se asuste. Porque entonces el caballo va a dónde está, qué está haciendo. El caballo tiene un enfoque, está mirando hacia el frente. Si le quitan eso, como ellos andan en la calle, entre carros, el caballo se asusta y no sabe para dónde coger. Yo no sé si usted se ha asustado y no sabe para dónde coger. Porque anda uno, sin uno querer, mirando a muchos lados y no tiene un enfoque. Uno no puede perder el enfoque en este negocio. No puede perder un enfoque en ese negocio, porque eso lo que hace es que lo detiene a uno en el proceso. Entonces uno se anda comparando. Y uno se tiene que comparar es con uno mismo. Andrés habló hoy de crecer uno. ¿Qué tanto estoy creciendo? El proceso de nosotros es distinto al de cada uno de ustedes. Cuando nosotros éramos Rubí, fuimos a una convención. Y entonces cuando vamos a una convención en Venezuela, encontramos que reconocen unos nuevos esmeraldas. Y entonces nosotros, eso a mí me golpeó de momento, porque nosotros veníamos trabajando y trabajábamos y reconocer una pareja de nuevos esmeraldas que yo nunca había visto. Yo no los conocía. Y ellos eran de Colombia. Y yo, pero estos son nuevos esmeraldas, nosotros tanto que trabajamos y vea que el resultado no sea. Y ellos rompieron esmeralda. ¿Por qué? ¿Sí me entiendes? Como que comencé yo, ¿por qué si nosotros trabajamos y trabajamos y trabajamos? Pero cada uno está pasando un proceso. Nosotros luego rompimos esmeralda y ellos serán esmeralda. Nosotros luego rompimos diamante y ellos serán esmeralda. Nosotros luego rompimos diamante fundador y ellos serán esmeralda. Nosotros luego rompimos diamante ejecutivo y ellos rompieron diamante. Y nosotros rompimos diamante ejecutivo fundador y ellos rompieron diamante. Y yo me imagino que cada vez ellos se preguntaban, ¿por qué ellos? ¿Sí me entiendes? Porque es que el proceso de cada uno es diferente. El proceso de cada uno es diferente. Y a mí, ahorita lo decían acá, a mí realmente lo que me importa es qué negocio estoy construyendo. Yo estoy construyendo un negocio para el resto de mi vida. Para el resto de mi vida. Entonces, si yo construyo un negocio, yo no puedo compararme con el negocio de otro porque no lo conozco. Lo único que puedo mirar yo son los negocios de mi grupo porque son los que realmente conozco. Pero yo ni conozco el negocio de mi doble ni el negocio de mi crossline. Entonces no me puedo andar comparando. Lo peor que uno puede hacer en este negocio es compararse con los demás. Porque tú vas a sufrir sin saber qué sufrimiento tiene el otro. Tú no sabes cuál es el proceso de cada uno. Tú no sabes por qué unas personas van más rápido que otras. Algunos venimos de más lejos. Y nos va a tocar recorrer un proceso un poco más lento. Pero lo importante es que tú no te compares con nadie. Porque cuando tú llegues al Club de Diamantes... Cuando tú llegues al Club de Diamantes, no va a importar cuánto te tomó. Lo que va a importar es que sigas volviendo. Eso es lo que realmente importa. Y si tú lo haces bien, vas a ir cantidad de veces. Yo he conocido gente en el Club de Diamantes que llevan 50 años siendo al Club de Diamantes. Y yo digo, ese es el negocio que yo quiero hacer. No importa si me tarda un poquito más. Pero ¿de qué te sirve? Que lo hagas rápido. Y que luego de pronto vayas a uno y no vuelvas al otro. Es mejor que lo hagas. La cuestión no es si es rápido o lento. La cuestión es que lo estructures bien.
Pero lo importante es que tú te compares contigo mismo, no te compares con nadie más. Tú vas a hacer un negocio maravilloso. Y el Club Diamante va a estar lleno de argentinos y de uruguayos y de... Aquí está gente de Chile también aquí. No, de uruguayos y de argentinos. Va a estar lleno de uruguayos y argentinos. Pero van a tener un negocio que le van a asegurar el futuro a ustedes y a sus familias. Eso es lo que nosotros buscamos, es lo que nosotros queremos. Que cada vez que la gente hace su negocio, lo está asegurando por el resto de su vida. Dejar de educarse, pues ya esto no voy a hablar aquí mucho, pero si nosotros como líderes caemos a veces en eso, en que ya no nos educamos tanto, ya no leemos tanto, y es cuando más tenemos que leer. A medida que vamos creciendo dentro del negocio, tenemos que leer más, no solamente el libro del mes, sino le hace otro libro adicional, busca otros libros adicionales, lea de otras cosas, lea de más crecimiento personal, lea, escuche más audios, vaya a más eventos, no se pierda los eventos. Yo arranqué el negocio y desde que nosotros arrancamos el negocio, siempre fuimos al Homecoming, siempre. Y yo sé que Argentina es mucho más lejos, ir al Homecoming, pero mi recomendación con el respeto del Diamantes es no se pierdan ese evento, ese fue un evento de crecimiento para nosotros impresionante, porque nos ampliaba la visión. Yo lo que veía era, iba a ese viaje y yo decía, wow, cuando a mí me reconozcan acá, cuando yo esté viajando, y sea amigo de todos estos diamantes, y eso me ayudaba a ampliar la visión. Entonces, la educación, no dejen de educarse, no me voy a retener mucho porque pues, administrar. Este es un punto en el que... ¿Dónde están las nuevas platas? Por favor, pónganse nuevos... Los nuevos pines, pónganse nuevos los nuevos pines. Yo quiero que les demos un fuerte aplauso. Nuevos platas, nuevos platinos. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones a todos los nuevos niveles! ¿Les puedo decir algo o no se los digo? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Pero me siguen queriendo? El reconocimiento es la celebración de algo que ya pasó. ¿Sí? Felicitaciones, pero ya pasó. Y muchas veces lo que pasa, y le pasan, los quiero vacunar a los nuevos plata que están acá. Y es que lo que pasa normalmente, y le pasa más que todo a los nuevos plata, como que a medida que va subiendo el nivel pasa un poco menos, pero siempre pasa. Pero entonces los más afectados por ese virus son los nuevos plata. Luego siguen los oros, luego siguen los platinos, luego siguen los zafiros y de ahí para arriba. ¿Listo? Entonces tenemos hasta zafiros. Entonces, lo que le pasa a uno es que uno llega a plata y entonces uno dice, ya llegué. La pregunta es, ¿a dónde? Entonces, ya llegué y entonces uno como que, eso pasa adentro, en el subconsciente. Como que uno dice, ya lo que toca es esperar 6 meses para ser platino. Pero resulta que cuando uno piensa así, no sabe cuándo comienza a contar los 6 meses. Es subconsciente, se los digo, porque sé que se los vaya a decir y en todo caso les va a pasar. Porque a muchos les pasa. Entonces como que uno dice, ya llegué. Entonces sin darse uno cuenta, uno comienza a administrar el negocio. Entonces uno comienza, baja el acelerador en el trabajo. Trabaja menos rápido porque ahorita tiene los compromisos del plata, que no sé cuáles son, pero los tiene. Que él tampoco sabe cuáles son, pero los tiene. Entonces bajan, dejan de construir. Dejan de dar planes, o no dan la misma cantidad de planes. Dejan de auspiciar frontales. Y es cuando uno más tiene que comenzar a auspiciar frontales. Pierden el foco de que ahora ellos son el ejemplo. Ellos ahora son el ejemplo. Entonces la gente del grupo comienza a hacer lo que ellos hacen. Entonces si yo bajo el ritmo como plata o como oro, como platino, como diamante, pues la gente del grupo va a bajar el ritmo. Siempre partan de acá. La gente hace lo que lo ve hacer a uno. Pero siempre lo negativo se multiplica más que lo positivo. Entonces uno comienza a administrar. Y no comienza y deja de hacer lo que lo llevó a plata. Miren esto. Si usted es plata y se quiere hacer diamante, se quiere hacer esmeralda, vamos al siguiente paso, si quiere hacer esmeralda, parta de que usted no va a tener 3 que se hagan platino. Usted va a hacer 3 platinos. Usted no va a tener 3 que se hagan platino, usted va a hacer 3 platinos. Nosotros llegamos a platino y nos calificó nuestra primera pata. Y esa pata se hizo oro. La primera pata que nosotros tuvimos se hizo oro.
Y nosotros pensábamos que ese iba a ser platino y que esa iba a ser una pata de esmeralda. Entonces nosotros asumimos y esa pata la administrábamos. Nos hicimos esmeralda sin esa pata. Y cuando nos hacemos esmeralda, él nos dice, uy, ustedes hicieron esmeralda sin mí. Espero que cuenten conmigo para el diamante. Nosotros dijimos, eso depende de ti, no de nosotros. Porque nosotros entendimos que tuvimos que comenzar a poner trabajo en otras tres patas, pero que eso dependían de nosotros. Y esa pata fue nuestra sexta pata de diamante. Pero cuando nosotros nos metimos ahí a hacer que esa pata calificara. Entiendan lo siguiente, ojo. Quiero que no me malinterpreten. De pronto usted calificó plata porque alguien está trabajando su profundidad. Y eso está bien. Ahora usted tiene que asumir que si usted se quiere ir al próximo nivel, usted tiene que hacer ¿qué? Romper platas y romper platinos. Pero romper platas y romper platinos ¿cómo? Con buena estructura para que eso califique mes tras mes, año tras año. No asuman, no administren, porque es un error que caemos en todos los niveles. ¿Por qué nosotros no hemos cambiado de nivel? Porque en diamante ejecutivo aguanta. Pero si nosotros queremos romper otro nivel, nosotros no podemos andar administrando las otras tres patas. Tenemos que entrar a trabajar. ¿Sí? Entonces no administren, no administren. Y, por último, un error que uno comete es no edificar. Deja uno de edificar. Deja uno de edificar al equipo de apoyo. Deja uno de edificar a la misma corporación. Deja uno de edificar a la gente. Pierde uno el poder. La edificación es una, es para mí es una de las armas más poderosas que nosotros tenemos en el negocio. Ustedes tienen una gran bendición, es que tienen diamantes aquí presentes, y también eso a veces es un, no es que sea un problema, pero uno pierde el foco, porque como los tiene tan cerca. Mira, nosotros estábamos hablando anoche precisamente con Mario que la gente que está más cerca de uno es la que menos crece, porque uno comienza como a empollarlos ahí, uno se vuelve como mamá gallina y a todo el mundo los tiene ahí, y entonces uno se los anda cargando para todo lado, y entonces como su diamante está cerca, uno no lo aprovecha igual y uno no lo edifica. Y cuando uno deja de edificar, lo que va a pasar en el grupo es que el grupo va a dejar de edificar. Usted asegúrese que usted sigue a un mentor, que sigue a un mentor. Eso es algo que uno tiene que tener bien presente. Yo sigo un mentor que sigue un mentor. Yo sigo a Fernán y Rosy Fábrica, yo sigo a Pedro y Patsy Lizardi, yo sé que Pedro y Patsy Lizardi siguen a Foley, siguen a Woods, porque yo sé que siempre voy a tener una buena asesoría. Entonces, uno deja en ese proceso, por dentro, sin uno darse cuenta, como que el ego hace que uno crea que pues yo ya me la sé. Y yo me he dado cuenta que cuando más hemos perdido dinero es cuando nosotros hemos tomado nuestras propias decisiones. Cuando nos asesoramos nosotros mismos. Y yo pienso que ese no es el proceso. Yo no me puedo asesorar. Porque yo me voy a asesorar hasta el nivel donde estoy. De ahí para adelante necesito a alguien que tenga una visión más grande que me ayude a que yo me pueda asesorar diferente. Ustedes tienen un equipo maravilloso. Ustedes tienen unos líderes impresionantes que nosotros admiramos, respetamos, que los hemos visto correr. Nosotros conocemos a sus diamantes desde hace cuánto nos conocemos ya, como 15 años, por lo menos, y hemos visto todo el proceso que han pasado y lo que han hecho por Argentina, y por eso Argentina es lo que es ahora, gracias a estos diamantes que tienen ustedes. Yo les quiero pedir el favor de que se pongan de pie y les den un fuertísimo aplauso a sus diamantes, porque tienen de lo mejor que tiene el equipo de comercio. Y les deseamos que esta sea una convención en la que ustedes abran su mente, abran su corazón, hagan que las cosas pasen y que muy pronto, que en el A60, yo espero que ustedes tengan su, algunos de ustedes tengan su meta de estar como diamantes en la celebración de los 60 años de Amway. Y que en el A60 estemos festejando, estemos celebrando y estemos tomándonos esa foto frente al Velayo con toda la gente de Argentina celebrando el triunfo de ustedes. Los dejo con Pili. ¡Feliz día! Gracias. Muy buenos días. ¿Cómo se sienten? No, ¿cómo se sienten? No, vamos a cambiar el bien, ¿vale? ¿Les parece? Cuando yo diga cómo se sienten, digan diamantes.
Está bacano, ¿sí o no? Bacano, me preguntaban qué es bacano, que lo dijo Andrés. Nosotros decimos mucho bacano, significa chévere, chévere, súper, eso. ¿Está chévere sentirse diamante? ¿Cómo se sienten? ¡Oh, eso estuvo bonito! ¿Cómo se sienten? Tenemos que ir convenciendo al subconsciente de que somos diamantes. Porque a veces ese es el que nos pone la zancadilla. Entonces, cuando dice, ¿cómo se siente diamantes? Entonces, vamos a, convenciendo. Ha sido un placer para nosotros estar aquí. Gracias por la invitación a sus líderes. Lo que dijo Huguito es muy cierto. Nosotros los admiramos, los queremos, los respetamos por lo que son y por lo que están formando. De verdad, wow, qué montón de reconocimientos que tuvieron. Felicitaciones a los nuevos niveles. Muy bien. Y pues, quiero hablarle a los líderes un par de temas. El primero es que ustedes son la temperatura de la convención. De ustedes realmente, no somos los oradores, de ustedes dependen la vibra que se sienta en la convención. Pero eso en gran medida es que ustedes tomen esta convención para cada uno de ustedes. ¿Quién lleva más de 10 convenciones encima? Uy, la mayoría. Muy bien. Yo no sé si a ustedes les pasa que uno llega a una convención y dice, que esta sea mi convención, que digan algo. Que ustedes oyen, han oído en los audios que fue, y en esa convención hizo el clic. Y yo llegaba, ay, que esta sea la convención del clic. Y yo esperaba, yo me sentaba ahí y yo, el clic. Porque en los audios dicen que uno siente que algo que le quema aquí, que es el clic. Entonces yo era toda la convención mirando mi barriga a ver a qué hora sentía la mariposita y a veces lloraba. Sí, es verdad, yo quiero. Mirando el clic. ¿Y saben qué? Esperando el clic nunca llegó. Les quiero compartir lo que sí hizo la diferencia, pero la diferencia brutal en nuestro negocio. Nosotros estaba embarazada, nace nuestro bebé nace prematuro, una cosita así chiquitica, bien enanos que somos nosotros, y el hombre prematuro pues era así de grande, ¿no? Entonces, pero nace y le da una condición que le da a los prematuros, porque nace con problemas pulmonares, pero se complica con un tema intestinal severo. El doctor nos dice, la situación está muy complicada. Cuando aquí un doctor te dice eso, entonces, está muy complicada, aquí solamente falta esperar y rezar. Y el caso fue que se recuperó en cuestión de 5 días, o sea, a los 2 días el doctor dijo, les cuento que el niño se salva. Ya vi una mejoría y fue pum, 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 o sea, rapidísimo la mejoría. Y en 5 días después de eso le dan salida de la clínica. Y ese día comienza la convención. Entonces imagínate tú, sábado 10 de la mañana me entregan, 8 de la mañana me entregan el muchachito, así de grande, ¿sí? Recién salido de la clínica y ese día comenzaba la convención. Y yo llego a mi casa con mi hija de 18 años, 17 años, y le digo, mamita, quédate con el bebé porque yo me voy para la convención. Yo me imagino mi familia que es desmadrada, ese negocio los tiene, vea cómo son, el muchachito casi se le muere y va y se lo deja a una niña de 17 años que no tiene ni idea de cuidar bebés, no es que son, o sea, todo lo que le dice a uno la familia de uno cuando no entiende, ¿no? Pero nosotros nos fuimos a esa convención. Fuimos a la reunión de líderes y luego pues a la convención. Miren, nosotros en ese momento nosotros determinamos que esa convención iba a ser la de nosotros. Y yo sabía que ese día, o sea, nosotros llegamos con la convicción de que esa convención iba a ser la de nosotros. No hubo ningún clic. El clic ya lo habíamos hecho aquí cuando nosotros empezamos esa convención. Yo te invito a eso, mira, bueno, la convención finalmente al otro día no voy, el segundo día porque el niño lo vi como decaído y entonces quisimos como que el doctor lo viera otra vez, de hecho casi me lo hospitalizan, pero yo estuve ese primer día, no me acuerdo ningún orador, pero esa convención fue el 25 de junio del 2000 y el 30 de septiembre, te estoy hablando julio, agosto y septiembre, Hugo y yo empezamos a calificar esmeralda,
90 días después. Pero el tema era que nosotros ya teníamos, o sea, si nos ponemos a mirar nosotros el Esmeralda, ya teníamos las tres líneas. ¿Sí me entiendes? Ya era simplemente la determinación de hacer que sucediera lo que hizo la diferencia, y eso lo hizo esa convención. Pero no la hizo la convención, la hicimos Hugo y yo como líderes al llegar a esa convención. Por eso yo te invito a que tú como líder, por eso este tema aquí en la reunión de líderes, tú eres el líder. Haz que esta convención funcione para ti, que esta sea tu convención. Y yo quiero que esta convención sea para mí. Y eso ya hace la diferencia. No es lo que diga ninguno de los oradores. Pero eso te va a poner en un nivel de sintonía y de vibra totalmente diferente, que a la vez va a impactar, a impregnar a todas las personas que van a venir, y va a ser una convención totalmente mágica para ti. Y va a ser la convención que te dispara a un nuevo nivel. Quedan 75 días, muchachos. ¿Saben cuáles son de 75 días estamos hablando? Todo septiembre, todo agosto y lo que queda de julio. 75 días. Yo no sé cómo está tu negocio. Yo no sé cómo está tu negocio, pero yo sí te puedo asegurar una cosa. Tú puedes empezar a calificar un nuevo nivel en estos 75 días. Puede que tenga las tres patas más flacas que un raquí, que una anoréxica, no importa. Tú puedes en estos 75 días empezar a calificar un nivel. Si tú eres platino, tú puedes empezar a tirarle por lo menos a una esmeralda de cuatro patas. Si tú eres un plata, tú puedes asegurar por lo menos un rubí para terminar con estructura esmeralda. Un nuevo nivel. Un nuevo nivel en estos 75 días. ¿Cuál es la clave? La clave es que tú provoques ese resultado. Miren, Hugo y yo llevamos 16, ahorita cumplimos en el primero de agosto, 21 años en el negocio de Amway. Entramos generación Y, aunque no lo crean, y hoy somos abuelos de tres. Porque el tiempo se pasa. Pero entramos muy jóvenes al negocio. Hugo era un pollito, le decían el pollito castellanos en la música. Era un pollito. Éramos jovencitos, pero ya se pasaron 21 años. De esos 21 años, Hugo y yo hemos estado totalmente frustrados 16. Porque todos los años nos ponemos metas. Y 16 años no hemos logrado la meta. Solo hemos logrado la meta en 5 años. De los 21. Esmeralda, diamante, diamante ejecutivo, diamante fundador, diamante ejecutivo y diamante ejecutivo fundado. 5 de los 21 hemos estado, de los otros 16 hemos estado, este año se nos fue. O sea que eso es normal. Pero en esos 5 años sí ha habido algo, porque uno, lo que Hugo dijo ahorita es muy cierto. ¿Por qué no hemos logrado un nivel? Porque no hemos salido a la calle a trabajar. Pero miren, quiero compartir con ustedes algo que yo sé que les puede ayudar en estos 75 días. Nosotros teníamos 8 patas, ¿sí? Ya calificadas. Y la novena era nuestra hija Andrea. Andrea siempre estuvo en el negocio desde que cumplió 18 años. Pero estaba como ahí, allá y no sé qué. Entonces se fue para España, estudió la carrera, volvió. Entonces volvió con un título, ingeniera de sonido de Europa, de la mejor institución de audio y sonido del mundo, a golpear puertas, no la contrataban, bueno, en fin, empezó a frustrarse y no pasaba nada, pero tampoco hacía nada y así se la pasaba. Entonces Andrea se cuadró con un chico, se llamaba Alejandro. Alejandro creía que nosotros éramos narcotraficantes, porque teníamos una casa de narcotraficantes, una casa grande, hermosa, 500 metros, terreno, divina, o sea, una casa espectacular. Era, no teníamos mucha inteligencia financiera, porque hasta después nos arrepentimos de esa inversión, pero bueno, el tema fue que el tipo iba a visitar a Andrea y nosotros siempre estábamos en la casa, 10 de la mañana, 2 de la tarde, 1 de la tarde. Dice, ¿qué hacen tus papás? ¿Qué hacen tus papás? Ay, hay un negocio con un polvito blanco.
No, no le decía eso, pero hay un negocio, pero él sí estaba muy inquieto. Y un día Andrea llega y me dice, mami, tú le tienes que contar a Alejo qué es lo que haces, porque para mí que él cree que ustedes están en negocios como medio raros. Y entonces le dijo, ah, perfecto. Entonces lo sentamos y le contamos el negocio. Y cuando le contamos el negocio, eso era como en diciembre, enero, y el chino le decimos al muchacho, el muchacho dice, wow, qué negocio tan bueno, yo quiero entrar. Y yo, ah, sí, súper, no, miren, lo que no hicimos nosotros va a ser el novio en la china, en la muchacha. Y entonces el caso es que él entra al negocio y entonces empezamos como a educarlo, audio, libro, y el muchacho iba como interesante y todo eso, y dijimos, uy, qué bacano que esa fuera nuestra novena pata, ¿sí? Pues era como enero, entonces llegó diciembre con su alegría, mes de parranda y animación, enero, mes de asados, y se nos fue cogiendo el tiempo y apenas estaba como al 12%. Y nos invitaron a hablar a Aruba, a un seminario, y estamos 5 de marzo, nosotros ya habíamos soltado la meta, porque por eso les quiero hablar de esto, nosotros ya habíamos soltado la meta, no alcanzamos 5, a nosotros no nos gusta eso de que 10 que metan 1000 puntos y después reventarlos, no. Nunca hemos hecho el negocio así, por eso calificamos todos los años. Se hace bien. Entonces, nosotros dijimos, no alcanza, el otro año. Pero era 5 de marzo, nosotros nos íbamos para Aruba y nos llama una persona de la corporación, nuestra gerente de negocios, y nos dice, oiga muchachos, ustedes tienen esa pata, solo les hace falta una. Y acaba de llegar al 12, ustedes pueden calificarla. Y entonces, estos somos nosotros. No, pero es que no, la pata no está lista, y apenas hay como 6-7 personas firmadas, y pues a nosotros no nos gusta firmar así como forzar las cosas, y no sé qué. Pues yo no sé, pero yo de ustedes le meto el acelerador. Y entonces le dijimos, pero ¿tú crees realmente? O sea, ¿dónde nos vamos para Aruba? Llegamos el 11 de marzo. Y era el 31 o ya se fue para el otro año, ¿sí? Yo, hágale, yo de mi confianza, hágale, ustedes pueden. Y nos fuimos para Aruba y nosotros todo el tiempo allá en Aruba pensando, pero del 12 a plata en 20 días, o sea, nosotros nunca hemos hecho eso, no nos gusta, o sea, como que no. Y estábamos, el lunes nos quedamos, dábamos el OE por la noche y estábamos tirados en la playa, porque uno de diamante va, lo invitan, pero uno la pasa más bueno, entonces estábamos tirando allá en la playa, los dos con su libro, y entonces de pronto Hugo cierra el libro y dice, mi amor, ¿y si lo intentamos? Porque nos había dejado. Y yo, pero mi amor, ¿pero de dónde? Si no, pues nos ponemos a trabajar, a auspiciar como loco. Alejo quiere, porque el chico quiere. ¡Hagámosle! ¡Uy, pucha! Eso no es una mala palabra, ¿cierto? Acá ya tampoco. Pucha, ¿será que le hacemos? Y entonces llamamos a Andrea, desde allá. Hugo la llama. Andrea, ¿te vas plata este mes? Y Andrea, ¿qué? ¿Te vas plata este mes? Mañana que lleguemos, le dices a Alejo que vaya y nos vamos a sentar con él. Era martes, al otro día llegamos el martes, nos sentamos con Alejo y dijimos, te vas plata, lista. Yo, no, pues toda mi familia. Entonces dijimos, bueno, eran como 60 la familia, es una familia gigante. Dijimos, pero claro, necesitamos, eso uno por uno no aguanta. Entonces dijimos, hagamos una reunión con toda tu familia. Y dice, y este sale y dice, pues el sábado va a haber una misa de los 6 meses de muerte de mi abuelita y van a estar todos. Pucha, pero es que con muerto incluido eso es difícil. Entonces, yo, listo, hagamos una cosa, yo voy a la misa y yo llevo el escáner, va a ser una clínica, y yo llevo el escáner y les hacemos, porque después iban a tener un almuerzo, les hacemos clínica, todo eso, y los que se vayan interesando, tú les vas dando el plan. De pronto, aunque sea que entren unos 3 o 4, de pronto sus tías, todas las tías vendían revistas de todas las revistas del mundo. Dijimos, pues que aunque sean, si me algo hacemos. Y llego yo allá, efectivamente, el sábado ya era como 18 del mes, y yo con mi escáner, mi maletota, mi escáner, mi hija al lado,
todo el maletín de productos en la misa, luego salimos y nos fuimos para la casa. Yo no estaba invitada al almuerzo, pero yo llegué al almuerzo con mi escáner, con mis productos y Alejo, todo incómodo, ¿no? Era, no, es que ella es la mamá de Andreita. Ajá, ¿y la maleta? No, es que ella quiere regalarles una clínica a toda mi familia. Entonces, ok, entonces hicieron almuerzo, yo comí poquito como para que no se incomodaran. Yo, no, tranquilo, no, aunque sea un poquito. Y yo, bueno, tenía un hambre, pues, le comí. Y entonces luego yo le dije, Alejo, ¿dónde podemos hacer la clínica? Y él, porque ni siquiera era la casa de él, era la casa del abuelo. Entonces él, no, por aquí, Pili. Y entonces yo me siento en un cuarto, era una cama, otra cama, y ponemos una mesita de noche en la mitad y monto el escáner ahí. Y yo, bueno, Alejo, veme trayendo gente. Y nada, salí Alejo y nada, que llegaba. Y él, que ahorita vienen. Él cuenta que nadie quería entrar a hacer la clínica. Y él, muy avergonzado conmigo, no, ya vienen, pero la verdad era que nadie quería. Entonces, hasta que un baile dice a una prima, oiga, prima, vaya que a mí me da pena con mi suegra ya con ese aparato allá. Y aunque sea entre usted, y que le haga la clínica, hágame ese cruce. Y entonces entra la prima. Y entonces entra, pero así, con una mamera, mameras, como, qué pereza. Entonces llega y se mete así, entonces yo, ¿cómo estás? Bien, no sé. Bueno, entonces ven, te desmaquillo y no sé qué, y entonces empecé a abrir, y cuando le veo un lunarcito malo, como feo, le digo, ¿y ese lunar? ¿Tú te has hecho ver ese lunar? Me dice, no, le dije, tienes que ir al dermatólogo porque no me gusta ese lunar. Dijo, de hecho, a mí me dijeron algo de ese lunar. Le dije, sí, yo te recomiendo que vayas al dermatólogo porque mira, el escáner te muestra que no sé qué. ¿Verdad? Ay, sí, no sé qué. Ay, mira la línea de expresión aquí. O sea, le hice algo bien profesional y entonces le untamos las cremas y salió la prima. Uy, eso es bacanísimo, eso es espectacular, ¿verdad? Entonces empezaron a entrar. Luego de eso, luego entonces, y yo dije, no, entonces el negocio, ¿y cómo hacía el negocio? Alejito, Andrea, el negocio, y entonces Andrea empezó a dar planes y las viejas empezaron a sentarse y luego los hombres, y luego llega una tía de Alejo, oiga, doña Pili, usted debe estar cansada, porque ya vamos como 3 horas, ya habíamos atendido como 10 o 12 viejas ahí, y usted debe estar cansada, y yo, no, señorita, tómese un guarito es un aguardiente. Y yo, no, señora, gracias, no. Ay, creídita sí, no. O sea, como, ¿entienden lo que es creída? Creídita, no. Tómeselo. Y yo, sí, señora. El caso es que cada 20 minutos llegaba con un guarito la señora. Y yo, al final, este está espectacular. Me tocaba tomarme el guarito porque si no me sacaba la señora, porque yo era decir. Y Alejo de planes y de planes y de planes. Salí de esa casa a las 11 de la noche. Más prendida que un pesebre, yo con el guarito. Pero ¿saben qué? Con 14 auspicios. El líder provoca el resultado. El líder provoca el resultado. El líder provoca el resultado. Yo era la única esperanza que yo tenía de que Alejo calificara era con su familia. Y yo tuve la disposición de estar ahí, de pasar la vergüenza de esto y de enamorar el ambiente. Y luego al final, luego todos los primos, los que más se entusiasmaron fueron los jóvenes, las tías no hicieron nada nunca, pero los primos se entusiasmaron de ver a Alejo. De verlo, porque Alejo se empezó a entusiasmar también, de ver que el primo y luego el otro primo y luego entonces el esposo y la prima, un montón de familia y sí, entonces cómo organizamos, entonces por familias, entonces no, yo, entonces le digo yo, el que entre primero es el que se queda con todo el grupo de la familia, yo, todos querían, nos tocó hacer un caricellazo, a ver quién entraba primero, porque todos estaban emocionados que querían, porque como se entusiasmaron tantos, entonces, ¿quién quedaba arriba? Entonces, hicimos un caricellazo y empezamos. 14 auspicios se hicieron ese día. Y obviamente, Alejo calificó al 18. Y Andrea le
Nos tocó correr, obviamente, para poder hacer la lateralidad, pero el mes siguiente, el primer mes fue forzadito, porque pues obviamente no tenía la suficiente lateralidad, nos tocó lanzar una promo ahí para con la lateralidad Andrea, y calificó Andrea, pero el mes siguiente calificó Alejo. El mes siguiente calificó la tía. El mes siguiente calificó el primo. Y la pata se fue los 6 meses. Obviamente tuvimos que seguir dando muchos planes, porque aquí eran 14 nuevos. ¿Con quién tocaba trabajar? Con todos. Porque no podía coger y que solamente el último o el de arriba, o sea, no había nada que... Entonces, ¿con quién me tocaba? Entonces, plan a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, Hugo por acá, yo por acá, Andrea por allá, Alejo se volvió un tigre. Hoy en día Andrea y Alejo son rubí, están en su... muy seguramente empiezan a calificar su esmeralda ahorita a partir de septiembre. Pero lo que yo te quiero decir y la enseñanza con la que te quiero dejar es que es uno. No estaba la pata, no estaba la estructura, no había el tiempo, pero nosotros sabíamos que teníamos el conocimiento, que teníamos las ganas y teníamos la meta y que íbamos a hacer lo que tuviéramos que hacer. No hubo sábado, no domingo, teníamos 15 días, trabajamos como locos esos 15 días y la pata terminó firmada como con 28 o 30 personas nuevas en esa semana, en esas 2 semanas. El líder provoca, tú tienes 75 días. Yo te quiero decir que no importa cómo esté tu estructura, no puedes estar peor que lo que estábamos nosotros el 10, el 11 de marzo. Y lo provocamos, porque el líder es el que provoca, tú puedes provocar tu resultado. Tú te puedes hacer esmeralda a partir del 30 de septiembre, calificar tus 3 líneas. Si eres nuevo plata, si trabajas durísimo, tú puedes empezar a calificar esmeralda el 30 de septiembre. Si tú eres esmeralda y eres zafiro, tú puedes empezar a trabajar tu diamante a partir del 30 de septiembre. Pero si no se da, tranquilo, porque nosotros hemos estado frustrados 16 años. 16 años. ¿Saben cuál es el tema? Ir avanzando poco a poco. Así se construye este negocio. Nosotros llevamos 21 años y solamente un año no hemos calificado al Club de Diamantes, que fue cuando se cayó Venezuela en el 98, el 2003, el paro petrolero, se nos cayó la línea ya. Llevamos 21 años y solamente hemos faltado una vez al Club de Diamantes. Pero nosotros siempre medimos nuestro negocio por pequeños logros, por pequeños avances, dando lo mejor, esperando lo mejor, pero también preparados para lo peor, de tal manera que si no logramos la meta, pues no hay ningún problema. Lo importante es ir avanzando poco a poco. Yo espero que tú tengas hoy, te vayas de esta reunión de líderes con la determinación y con la meta personal de ir a un próximo nivel, porque te necesitamos en Colombia. Ustedes los necesitamos en Colombia dando su historia, contando lo que están haciendo, y nosotros queremos seguir aprendiendo de ustedes. Muchas gracias. El Instituto de Negocios Samway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.